Buenas noches. Claro, apareció imprevistamente. Qué raro, diría alguno. Dos días después de la derrota del gobierno nacional en las elecciones, aparece la ley de medios, ya aprobada en su contexto por la Suprema Corte de Justicia. Qué raro, dijo alguien. Entonces, no el pueblo ignora la ley de medios. El pueblo tiene el problema de que tiene que estar cuidándose, llenándose de rejas para no morir a manos de los presos, de los delincuentes. Y, a su vez, cuando va a comprar algo, sobre todo los jubilados y muchos de bajo salario, hacer maravilla para pagar lo que aumenta continuamente, porque la inflación es un verdadero cáncer. Pero el periodismo ya se dedica más que nada a la ley de medios. Pero yo quiero analizar de la mejor manera posible los resultados de las últimas elecciones. Para eso traje a alguien que sabe mucho, que está muy actualizado y que es muy honesto. Gracias por venir. No, gracias a vos, Julio. La verdad, te agradezco que siempre nos tengas en cuenta para poder informar a la comunidad. Y te felicito porque estás cumpliendo también años en tu profesión. 49 años cumplo hoy. Hoy 49 años, muy bien. Estoy arregentado, ¿no? Vos, Walter, ¿qué opinás? 49 años de periodismo. Ah, muy bien. Hablemos muy clarito. Bien. Bueno, felicitaciones. La verdad que es un orgullo para nosotros los brownianos tenerte entre nosotros y además que sigas trabajando de la misma forma que lo venís haciendo desde hace tantos años. Gracias, querido. Por favor. Bueno, mirá, contame. Primero, como algo global, tu impresión, tu análisis de las últimas elecciones. Bueno, en general yo creo que bueno, la comunidad de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el país, se ha desplayado. Creo que hay una necesidad de cambio urgente, donde el modelo de kirchnerista se ha agotado. Y creo que específicamente en la provincia de Buenos Aires hay una esperanza muy clara que por otro lado se proyecta hacia el país, que es realmente que Sergio Massa ha podido acercar propuestas no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y por supuesto, en nuestro caso, el segundo candidato a diputado nacional, Darío Justo, sí, creo que no solamente ha colaborado fuertemente para instalar este nuevo frente renovador en la provincia de Buenos Aires, sino también que ha hecho un trabajo realmente espectacular y una epopeya en la tercera sección electoral, justamente la parte en donde nosotros somos, donde Almirante Brown pertenece a una tercera sección electoral muy populosa, en realidad es la más populosa de la provincia de Buenos Aires, y hemos logrado casi un empate técnico en una zona en donde realmente todos los intendentes, salvo Darío Giustosi, estaban en contra de Sergio Massa, inclusive donde ha sido muy complicado porque hemos tenido algún problema de seguridad en La Matanza. Bueno, son zonas realmente difíciles y donde los varones del conurbano, como se le llama a los intendentes de sobre todo el conurbano bonaerense, son muy fuertes. Por eso el hecho de poder haber hecho una elección tan importante en la tercera sección electoral para nosotros es muy importante. Fíjate vos, pusiste el dedo en la llaga. Yo recuerdo bien que Darío Giustosi, luego de las elecciones primarias, dijo que había que tratar de lograr, y ojalá que se logre, dijo, que distritos que rodean, algunos a Almirante Brown y otros que están un poco más lejos, aporten más votos al Frente Renovador, porque lo que vos dijiste, dijo, hay directamente involucrados en el gobierno nacional, intendentes, al margen de Martín Sorralde, que lógicamente derivan en un voto mayoritario en favor del kirchnerismo. Y lo logró, porque si no me equivoco, por empezar, Almirante Brown, porcentaje dame. Bueno, para candidato a diputado nacional, 49%, para candidato a diputado provincial, encabezado por el compañero y el amigo presidente del Consejo Deliberante de Almirante Brown, Mariano San Pedro, sacamos un 49,5 y llegamos a concejales con Eduardo Giustosi a la cabeza, arañando el 50%, donde hemos sacado una diferencia de más de 18 puntos con el Frente para la Victoria, que por otro lado, digo, el Frente para la Victoria ha tenido a todos los ministros de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional apuntalando a su candidato a concejal Mariano Cascallares, pero bueno, no ha obtenido realmente el resultado que pensaban por la inversión que han realizado y además cómo nos han atacado. Inclusive hemos tenido problemas con algunos programas
que tiene una dependencia directa del gobierno nacional y el gobierno provincial, no han llegado los fondos. Bueno, esperemos que esto se modifique, porque creo que la gente se ha dado cuenta que por más que en esos días de elecciones parece que están todos a disposición, después, bueno, los que siempre estamos somos los que formamos parte del gobierno local, del gobierno municipal, y en este caso Darío Giustosi. Así que realmente para nosotros hacer una elección donde hemos llegado al 50% y en donde hemos mejorado considerablemente también la elección de las PASO, porque realmente nosotros en las PASO hemos tenido muy poco tiempo para explicarle a la gente. Nosotros aumentamos casi un 10% comparado las PASO con las elecciones generales. Yo creo que esto es muy importante, teniendo en cuenta que el poco tiempo que hemos tenido, lo que hemos hecho, y Darío en este sentido lo ha trabajado muy bien, no solamente en Almirante Brown, sino en toda la tercera sección electoral, hemos trabajado mucho con los militantes, con el vecino, casa por casa, y hemos podido, con más tiempo, explicar la propuesta del Frente Renovador, de Sergio Massa, y, por supuesto, mostrar también lo que ha venido haciendo Darío Giustosi en el municipio de Almirante Brown desde que asumió en el 2007. Con respecto al Frente para la Victoria, ¿me dijiste 18 puntos de diferencia? 18 puntos de diferencia. Ah, notoria. Y en distritos cercanos, ¿tenés una idea que sea aproximada? Entiéndase, Esteban Echeverría, Lomas, bueno, habrá ganado obviamente el kirchnerismo en Lomas, pero algunos de los distritos que nos rodean, ¿tenés una idea? Sí, por supuesto. En Avellaneda ganó Ferraresi, el intendente del Frente para la Victoria, por una diferencia cercana, sumando las dos listas, porque en ese caso había dos listas del Frente Renovador, cercana al 5-6%. En Lanús gana el masismo con quien fuera presidente del Club Lanús Ruso. Gana muy bien, por una diferencia de 10 puntos, le gana al candidato del intendente Darío Díaz Pérez. En Quilmes también gana Walter Quejeiro, ganándole a Luarba Gutiérrez, ganó también por varios puntos. Exactamente. En Florencio Varela ha sido muy pareja la elección, en realidad gana también el Frente Renovador en la boleta local, en la boleta a nivel nacional y a nivel provincial no, porque se une el nuevo encuentro con el partido de Julio Pereira. En Almirante Brown ganamos muy bien nosotros. En Esteban Echeverría ganó el Frente Renovador por un punto, le ganó a la señora de Grey. Al del intendente Grey le ganó por un punto, realmente Pulichino ha hecho una excelente elección. En Ezeiza, bueno, ganó Granados, pero también una muy buena elección ha hecho el Bebe también, que es un compañero que ha trabajado mucho también. Bueno, hemos ganado muy bien en San Vicente, el Frente Renovador ha ganado también en Presidente Perón por más de 10 puntos. Y en La Matanza estuvimos también bastante cerca, 3 o 4 puntos, y bueno, todos sabemos que La Matanza es un distrito muy populoso y donde es muy difícil también transmitir las propuestas. Por eso, digo, en lo que respecta a candidato provincial, diputado provincial, casi hemos obtenido un empate técnico con Musi, y en donde Musi, sin lugar a dudas, ha hecho una muy buena elección. Yo creo que el apellido Musi ha pesado mucho, sobre todo en la zona de Berazategui, donde ha sacado una diferencia muy importante, pero sin lugar a dudas lo pudimos revertir en las otras localidades y en los otros distritos, y Almirante Brown ha hecho el mayor de los aportes para que se compense las diferencias que por ahí en otros distritos de la tercera sección electoral no se han conseguido. Pero, como te digo, casi un empate técnico. Nosotros hemos obtenido 7 diputados provinciales, el Frente para la Victoria 8, con lo cual realmente ha sido una elección muy peleada, más allá de la diferencia. ¿A dónde esos 7 y 8? En la tercera sección electoral. En total, más allá de la gran diferencia que se ha obtenido de casi 10 puntos con el candidato Insaurralde, en donde, bueno, en algunos casos, en la mayoría de los distritos, se ha superado esta diferencia de los 10 puntos, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos, entendemos que Sergio Massa se proyecta como un candidato posible, más allá de que falta mucho tiempo, pero hay que empezar a trabajar una propuesta como una alternativa posible para la nación. Y, por supuesto, nosotros creemos que Darío Giustosi, más allá de que va a honrar su trabajo en la Cámara de Diputados y también va a seguir coordinando los equipos a nivel local, es nuestro candidato ya a gobernador, y vamos a apoyarlo para que Darío pueda también trabajar de la misma forma que lo ha hecho en Brown, transformar la provincia. Darío es una persona que nació en el interior, es una persona que ha gobernado en el conurbano y ha sido además funcionario de otros distritos, y creo que sin lugar a dudas ha podido demostrar su capacidad no solamente política, sino también técnica. O sea, tus palabras fueron claras y contundentes.
ya está prácticamente lanzado, aunque no haya ocurrido eso formalmente, Darío Yotossi como candidato dentro de 2 años a gobernador. ¿Está bien lo que digo? Nosotros creemos que esto es una necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece que adelantar los tiempos no tiene sentido, pero digo, Darío está trabajando con propuestas claras para ser gobernador. Por ahí él hoy no lo quiere plantear desde ese lugar, sobre todo teniendo en cuenta que hace tan pocos días que ha sido la elección y donde nosotros tenemos que acercar nuestras propuestas legislativas en el Congreso de la Nación. Pero nosotros entendemos que sin lugar a dudas hay equipos que están trabajando para que el intendente Yotossi sea nuestro próximo candidato a gobernador y sea el candidato de todo el Frente Renovador. Y por supuesto también entendemos que Sergio Massa se ha proyectado a nivel nacional de una forma clara como para generar una alternativa a un movimiento kirchnerista que creemos que está terminado. Casi telepáticamente, sea que nos conocemos mucho, en buena medida te anticipaste lo que te iba a decir a continuación, que es lo siguiente: Darío tiene una comunicación perfecta, plena, a fondo, con Sergio Massa. Si Darío apunta a la gobernación bonaerense, tácitamente se sobreentiende que Sergio Massa en 2015 va a apuntar a la presidencia. No me equivoco. Yo, como te decía, ¿no?, me parece que es prematuro hablar de candidaturas. Por supuesto que no es lo mismo ser legislador que ser quien conduce un espacio ejecutivo donde realmente se van a poder observar las transformaciones. Yo sé que los diputados del Frente Renovador van a ingresar al Congreso Nacional con una gran cantidad de propuestas, pero por otro lado tenemos que ser realistas. Digo, nosotros el objetivo básico es la presidencia de la Nación para Sergio Massa y entendemos también que Darío Yotossi tiene que ser el próximo gobernador porque creo que la provincia de Buenos Aires está en una situación realmente muy difícil, catastrófica. Creemos que el gobernador ha cometido muchísimos errores y entendemos que con Darío a la cabeza podemos mejorar sin lugar a dudas la situación de la gestión en general de la provincia de Buenos Aires. Te reitero, esto es un pensamiento que tenemos quienes trabajamos con Yotossi desde hace mucho tiempo, quienes confiamos desde el 2005 que Darío podía ser un muy buen intendente y también entendemos que esto puede ser una realidad en la provincia de Buenos Aires. No son palabras de él, pero nosotros estamos sin lugar a dudas tratando de impulsar su candidatura. Clarito, clarito. Me encanta cómo viene el diálogo, digo a los amigos televidentes, que felizmente son muchos, y hace 16 años que me bancan. Clarito, clarito, pero vamos al primer corte. Cuando quiera, vuelta. Los residuos electrónicos contaminan, no los tires. Aparatos electrónicos, cartuchos toner, baterías de celulares. Consulta nuestros ecopuntos online. Agencia de Política Ambiental. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alta calidad en Pret-a-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Casi ya me dijiste que
significa para Darío y para Almirante Brown el éxito de Frente Renovador. Yo diría que está todo dicho. ¿Te queda algo para agregar o está todo dicho al respecto? No, yo creo que es el éxito también de todos los brownianos, porque tener un representante, dos representantes en la Cámara de Diputados Nacional, como es nuestro intendente Darío Giustosi y Eduardo Daddy Fabiani, un compañero que hace muchos años viene trabajando y militando desde con suma humildad, con su espacio Homero Manzi, desde el ministro Rivadavia, desde Longchamp. Yo creo que también en alguna medida es un reconocimiento a este gran compañero que Darío ha tenido, no solamente con Eduardo Fabiani, sino de alguna manera con toda la militancia, porque si hay alguien que ha acompañado no solamente al intendente Giustosi, sino a los militantes y sobre todo a los más humildes, es Eduardo Fabiani, quien es actualmente además el vicepresidente del PJ a nivel local. Además tenemos también, hemos tenido la posibilidad de que Mariano San Pedro, el presidente del Consejo Deliberante, otro gran compañero que viene trabajando con Darío Giustosi desde el 2005, ingrese a la Cámara de Diputados Provinciales, y el actual secretario de Gobierno, Mario Giacobbe, un vecino de Berazategui, también sea diputado provincial, y estuvimos muy cerca también de tener otra compañera como es Andrea Zacote en la Cámara, así que estamos muy contentos con la elección. Y como le digo, como brownianos vamos a tener mucha representatividad. Darío decía, llegó un momento donde ya pedíamos las cosas a nivel nacional y a nivel provincial y no podíamos conseguir los objetivos. Entonces era momento de ponerse los pantalones largos y, si no nos escuchan, bueno, hacernos escuchar a donde se debe, que es a nivel nacional, en el Congreso de la Nación, y también, por supuesto, tratar de conseguir todas las cosas, todas las necesidades que tiene Brown, entre ellas el agua y la cloaca, o diferentes cuestiones que dependen de la provincia de Buenos Aires, hay que conseguirla con Darío Giustosi gobernador. Acá voy a hacer una especie de paréntesis y decirte que, como vos recordarás, preocupado como browniano, lo que podía ocurrir me preocupaba, es decir, que el gobierno nacional, según versiones de fuentes creíbles, tome una especie de represalia contra Darío Giustosi y obras que debían producirse y terminarse para X fecha, se dilate mucho o no se hagan las obras. Y lo que más nos preocupaba a los vecinos, y acudían a mí, los que rodeamos la Plaza San Cayetano, es si, tal como se dijo en su momento, las cloacas estarían habilitadas ya en la conexión domiciliaria a fines de diciembre o no, esa duda la tuve y te la transmití. Yo creo que me dijiste que tenía asidero, me dijiste los fundamentos de por qué esa obra se iba a concretar, por más que quieran concretar represalias. Y estamos viendo con alegría a los vecinos que rodeamos la Plaza San Cayetano, que están trabajando intensamente en las obras correspondientes a cloacas. Ya están rodeando la plaza, no sé si sabías. Sí, por lo tanto, se me hace que esto indica que a fines de diciembre, como estaba proyectado, se habilitará las conexiones domiciliarias. Sí, yo no tengo dudas que esto va a ser de esa forma. Además, como siempre hablamos, esto es una conexión que tiene que, digo, no pueden olvidarse de Almirante Brown, digo, por más que quieran tomar una represalia con nosotros, cosa que además entendemos que no va a ser así, porque no es tomar una represalia en contra de un gobierno, sino es tomar una represalia en contra de la gente, y eso no creo que suceda. Creemos que algún desubicado o algún desentendido nos ha querido perjudicar en estos meses, sin lugar a dudas, y pensando que beneficiaba quizás al candidato del Frente para la Victoria, pero esto realmente no sucedió, los números han sido claros, y si alguno ha querido perjudicarnos, que cosa que no puedo demostrar, me da la impresión de que se va a dar cuenta de que la comunidad nos acompañó, que ahora tenemos que seguir trabajando todos para que Almirante Brown esté cada día mejor, así que yo no tengo dudas de que vamos a continuar con el nivel de programas como veníamos haciéndolo desde antes del comienzo de las elecciones, que por otro lado ha sido un largo trayecto, ¿no?, desde las PASO hasta esta instancia. Jorge, con el poder de síntesis que muchas veces has puesto manifiesto, decime por qué ganó más su gente y por qué perdió el oficialismo. Y yo creo que porque se encerró, ¿no? Se encerró en sí mismo, más allá de que muchas de las propuestas del kirchnerismo en su momento habían sido importantes y habían sin lugar a dudas mejorado la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires y de todo el país en general. Creo que el hecho de empezar a mentir sobre los problemas que tiene la Argentina, sobre decir que no hay inflación, empezar a mentir sobre los números del INDEC, mentir también sobre cuál era la situación de la Corte Suprema, que por ahora deben estar bastante contentos porque ha habido un fallo que en alguna medida consideran que beneficia al gobierno,
cuando, o sea, que cuando se beneficia al gobierno es un excelente corte, y cuando hay algo que no les gusta no es independiente. Y creo que el ataque también a toda la prensa en general, y sentir y que uno puede, tiene que ser amigo o enemigo, tratando de enfrentar a la comunidad toda, me parece que la gente se cansó, ¿no? También esto del cepo al dólar, digo, son diferentes cuestiones que hacen en alguna medida que la gente interprete que si no hay una propuesta distinta, la Argentina hoy tiene problemas y puede tener graves problemas en el futuro. Un corte muy breve, Walter, ya volvemos. Los residuos electrónicos contaminan, no los tires. Aparatos electrónicos, cartuchos tóner, baterías de celulares. Consulta nuestros ecopuntos online. Agencia de Política Ambiental, Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Volvemos, estoy atrapado y los televidentes no se despegan de ahí, ya dentro de un rato empiezan a sonar los teléfonos en la producción. El 10 de diciembre, parcialmente, diría yo, hay una nueva etapa en la Municipalidad de Almirante Brown. Va asumido en el plazo del diputado nacional Giustosi, el secretario de Infraestructura, Daniel Valetieri, como intendente en la Municipalidad de Almirante Brown. ¿Qué nos depara esta nueva etapa a vos, a mí y a todos los bronianos? Te escucho. Bueno, en realidad es una continuidad del trabajo que viene realizando Darío Giustosi, que por otro lado no se va del municipio de Almirante Brown, sino que continúa coordinando los equipos técnicos. Pero también es cierto que al asumir como intendente Daniel Boletieri, va a existir también una continuidad del trabajo que viene realizando los equipos técnicos que comandó Darío Giustosi. Nosotros vamos a seguir acompañándolo, tanto los secretarios del Ejecutivo Municipal, Leila Lazota, Fernández Garrido, Ana Geneira, también por supuesto el secretario de Salud, el secretario de Infraestructura, que seguramente va a ser otra persona. Vamos a acompañarlo a Daniel Boletieri y vamos a acompañar a todos los vecinos de Almirante Brown. Y en el caso de Boletieri, yo quisiera destacar también que por supuesto ha sido elegido por el intendente Giustosi en caso de que suceda lo que sucedió, que es que Darío asuma como diputado nacional. Daniel Boletieri hace más de 30 años que es empleado municipal, con lo cual a mí realmente me pone muy contento y me da en alguna medida un orgullo muy especial como browniano que alguien que ha empezado tan de abajo llegue a ser intendente municipal. Y dirigente gremial también. Y dirigente gremial. Y la verdad que no sé si me corresponde a mí, pero es una persona que hace unos años la ha pasado muy mal, ha tenido una enfermedad y la ha podido superar. Y realmente creo que en alguna medida Daniel ha demostrado que supera todas estas cuestiones y que es una persona de bien, una persona muy humilde y es un gran ser humano. Así que nosotros, por supuesto, entendiendo que la conducción del distrito la mantiene, sin lugar a dudas, Darío Giustosi, estamos muy contentos también de poder tener en Daniel a una persona que sin lugar a dudas va a ser lo mejor y va a entregar
todo su corazón al pueblo de Almirante Brown. En definitiva, un minuto, 50 segundos, minuto, tenés como delegado. Vos no tenés ninguna duda entonces que del 10 de diciembre adelante los brownianos deben estar tranquilos que entre Boletieri y el asesoramiento, supervisión de Giustosi, la marcha municipal sigue siendo la misma. Sí, yo creo que va a ser la misma, inclusive con más diputados nacionales y más diputados provinciales para defender los derechos de todos los brownianos y poder hacer realidad tantos proyectos que teníamos en Almirante Brown desde el 2007 y que lamentablemente por no tener la colaboración o el compromiso del gobierno nacional y el gobierno provincial hoy en día no son una realidad. Pero sin lugar a dudas lo vamos a ir consiguiendo en este tiempo y por otro lado, por supuesto, es muy importante también para Almirante Brown y para toda la provincia de Buenos Aires que el 2015 Darío Giustosi sea gobernador. Gracias por tu presencia, rindiendo cuenta como se debe hacer ante el pueblo y gracias por...